Hola, ¿cómo están? Saludos para todos. Un nuevo video el día de hoy. Hoy les tengo una receta, pasta a la boloñesa. Espero que les guste. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Un abrazo y los dejo con los ingredientes. Bueno, los ingredientes son 250 gramos de pasta, ya la tengo aquí ya preparada, lista. 250 gramos de carne molida, una bolsita de salsa de tomate, pasta de tomate, condimento al gusto. 3 dientes de ajo, una zanahoria pequeña, una cebolla pequeña y aceite de oliva. Bueno, aquí en este sartén ya tengo previamente calentada la paila, el sartén. Agregamos el aceite de oliva y le agregamos la carne. En este sartén tengo un poquito de aceite para calentar la pasta. La pasta la pueden dejar lista antes y después la calientan. Y aquí ya tengo la carne ya está lista. Le agregamos la cebolla finamente picada. Y casi no se va a notar. Y la pasta de tomate también se la agregamos. La zanahoria también finamente bien picadita. Y los condimentos al gusto. Y una pizquita de sal que ahorita ya la voy a colocar. La revolvemos y la dejamos por unos 6-7 minuticos más. Hola. Bueno, este aderezo ya está, la carne ya estuvo. Entonces le agregamos la salsa de tomate. La salsa de tomate la agregamos, apagamos el fuego. La pasta, recuerden que ya está cocinada con sal, un poquito de mantequilla, no lleva más. Y la sazón, el sabor se la va a dar esta salsa con la carne. Vean cómo nos queda. Esta es la salsa boloñesa. Que ya vamos a emplatar. Bueno, ya la tengo en este plato, el espagueti. Y la vamos a colocar la salsita encima. La que ustedes se. Ya la pueden acompañar con unas papitas a la francesa, papitas que vienen en bolsa, con cualquier otra, una ensalada, plátano. Vea, esta es la presentación, pues. Entonces, espero que les guste, espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima, amigos, los quiero mucho, un abrazo, pues.